Señora, aquí en el Faena, en el lanzamiento del nuevo Leaf, auto que ya habíamos visto y había una preventa desde el verano. ¿Y estamos con quién? Con su presidente. En el verano no era el presidente y almorzó con nosotros. Y la verdad, orgulloso de tener un presidente tan importante, Gonzalo Ibarzábal. Gonzalo, ¿contento con el Leaf aquí? Muy orgulloso, Reinaldo. La verdad que muy, pero muy contentos poder estar acá lanzando hoy el Nissan Leaf 100% eléctrico, el vehículo eléctrico más vendido del mundo, finalmente desembarcando en Argentina y en toda la región, porque este es un lanzamiento que estamos haciendo junto con Brasil y junto con Chile. La verdad que para nosotros es un orgullo y un espaldarazo gigantesco. Además, qué auto, ¿no? Porque hay autos eléctricos, autos híbridos, pero este tiene toda la tecnología, tiene todo. Sí, este auto para nosotros es el icono de la marca en cuanto a la visión que nosotros tenemos del futuro de la movilidad, ¿no? Nosotros lo llamamos, estas palabras así medio grandilocuentes, ¿no? El Nissan Intelligent Mobility, digamos, pero definitivamente es un vehículo en el cual nosotros resumimos toda la tecnología que nosotros tenemos disponible en este auto. O sea, es muchísimo más que un auto 100% eléctrico. Un torque maravilloso de 0 a 100 en 7.9 segundos. Una cosa espectacular. Sí, sí, espectacular. Básicamente lo que busca al final del día, y me parece que cuando uno lo maneja y lo prueba, es un disfrute para manejar, un placer que el producto te transmite. Y a su vez tiene, como bien decís, una aceleración increíble, te divertís manejando. 389 kilómetros de autonomía. No, no tiene, o sea, nadie eso. La verdad, que Mar del Plata. Sí, 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 la verdad que está muy, 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 pero muy bueno. Además lo podés enchufar en cualquier enchufe también, si querés, sino en una estación de servicio media hora, en tu casa toda la noche. Sí, lo podés enchufar en cualquier enchufe y vas a tener un cargador en tu casa que te va a permitir en 8 horas tenerlo 100% cargado, así que no está muy bueno. Tiene dos pedales, pero podés manejarlo con uno solo, acelerador, frenar. Sí, podés manejarlo solo con lo que nosotros llamamos la tecnología del e-pedal, ¿no? Que cuando uno acelera y desacelera, al desacelerar uno frena solo, además recarga batería. No, tiene muchísima tecnología adicional al 100% eléctrico, que ya de por sí es revolucionario. Felicitaciones, el mejor de los éxitos. Dios, señora, que presidente, vale la pena, ¿eh? Muchas gracias, y como dice Reinaldo, no cambie, señora, no cambie de canal, seguimos en Autofan. Nos encontramos en el Faena en un lanzamiento espectacular. Ya lo habíamos visto en el verano, ustedes también lo vieron, el Nissan Leaf. Ya ha vendido 400.000 unidades en el mundo. Es uno de los autos eléctricos más populares que ahora se lanza en la Argentina. ¿Y con quién estamos? Estamos con Luis Alberto Pérez Etegui, que es el director comercial de Nissan Argentina. ¿Cómo estamos, Luis Alberto? Muy bien, muy bien. De verdad, contentos de estar en un día histórico. Sabemos que creemos y sabemos que esto es un antes y un después, pero verdaderamente, con propiedad, poder decir que ya llegó la electrificación a Argentina es algo que en Nissan nos sentimos orgullosos. Nosotros, para hablar de autos eléctricos, hace ya como 10 años hicimos en la tapa de nuestra revista, pusimos el futuro está aquí. Y realmente el futuro está aquí, ¿no? Sí, el futuro llegó. Nosotros en el verano anunciamos una preventa del Nissan Leaf, un vehículo con ya más de 400.000 unidades vendidas a nivel global. Nissan, pionero en vehículos eléctricos, son 70 años de historia comercializando vehículos eléctricos, pero ya estamos hablando de un proceso mucho más democrático, ya realmente estamos hablando de popular, ya está más adoptado, está mucho más democratizada la electrificación, y bueno, esta es la llegada a Latinoamérica de la electrificación y son eventos en paralelo. Argentina inicia primero, pero simultáneamente estaba Chile, estaba Brasil también presentando este vehículo exitoso de Nissan. ¿Y la preventa cómo anduvo? Excelente, superando todas nuestras expectativas, 10 argentinos apostaron, adquirieron su vehículo sin probarlo, sin verlo, solo con conocer lo disruptivo que puede ser tener un auto eléctrico en su casa. Pero una pregunta muy importante, ¿cómo hacen con las estaciones de servicio? ¿Tienen estaciones de servicio para carga? Hay una infraestructura que están creando claramente las empresas de energía
que existen en Argentina, pero nosotros, aparte de lo que se pueda estar creando por instituciones privadas y públicas, toda nuestra red de concesionarios de Gran Buenos Aires y Buenos Aires van a tener cargadores. Estamos hablando de una red de 11 cargadores que van a estar a disposición, y también los cargadores que van a tener que instalar los que compren el auto, que pueden ser en su oficina o en su casa. Estamos precisamente creando toda esa infraestructura y el ecosistema. Señora, Autofans se está devolviendo esta maravilla, el Nissan Leaf, acá en Autoferro de Martínez, Avenida Santa Fe 1550. Agradecemos mucho a Jorge y a Polo Ferro, que son unos amigos. Aquí estamos, con esto le agradecemos a Nissan que nos haya prestado en exclusividad este auto. Ya está cargando. Este auto carga aproximadamente 4 horas con este cargador que ahora la van a ver. Y con 4 horas tiene el full y tenemos unos 280 kilómetros más o menos libres. Como ya dijimos, es un auto maravilloso, realmente todas ventajas son. En Argentina deberían sacarle todos los impuestos, porque esto es lo que se viene, este es el futuro. En 10 años ya no vamos a tener más autos motores de explosión, seguramente en Asia, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, y en Argentina va a llegar también. Es el auto del futuro, una maravilla. Aquí está, Nissan Leaf.